Bueno, vamos a dialogar con Gustavo para ver cómo está la denuncia realizada oportunamente. USAC, buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo está la denuncia que realizaste en Fiscalía por este intento de abuso hacia tu esposa en el Hospital del Bolsón? La Fiscalía, hice la denuncia, me dijeron que se siguen los procesos protocolares de parte del hospital y de parte de la provincia. Lo que me enteré por otros medios fue que la Secretaría de Salud, al igual que el hospital, declara la supuesta imputabilidad del sujeto, que era paciente, y de este modo se seguirá un proceso penal, que el destino sería básicamente que vaya preso. Eso, ser imputable le cabe en las generales de la ley. En una cárcel común, es decir, de inimputable pasa a ser imputable. ¿Pero no es un enfermo con tratamiento de salud mental? Era, pero esa noche, por lo que me dijo el doctor Palamarenco, que lo vi ayer en el hospital, se metió por una ventanilla y cometió un acto estando en tratamiento, como según dicen ellos, que entonces escaparía la responsabilidad del hospital. Sería una cuestión de delincuencia del propio sujeto. No estaba medicado, consciente de lo que hacía. Estaba medicado, pero era consciente de lo que hacía. Entonces pasa de ser inimputable a ser imputable. Gustavo, ¿pudiste hablar con la mamá que salió también a los medios a defender a su hijo? La mamá fue la única persona que vino hasta domicilio. Ajá. A mi casa vino a pedirme disculpas y a decirme que ella hace un montón que está pidiendo por su hijo. Pidiendo ayuda, ¿no? Pidiendo ayuda porque tiene carácter de internación este muchacho, porque ya hay una denuncia realizada del año pasado donde también hay un delito sexual. El tema es que este hombre sigue suelto, sin ayuda. El otro día estuvo en la feria, me dijeron que estaba golpeado y no es la idea tampoco esa. ¿Le faltan herramientas al sistema de salud rionegrino para el abordaje de estos casos? Y la ley para este tipo de casos, a mi entender, no funciona, porque en un manicomio o en un centro donde esté cuidado y no puedas escaparse ni se le abran las puertas, no es lo mismo que en la cárcel, porque en la cárcel va a terminar muerto. A ver, básicamente, USAC, haciendo un raconto de todo lo que nos está relatando y lo que hemos venido hablando y cubriendo periodísticamente sobre este tema, ¿es más fácil declararlo imputable, mandarlo preso, en lugar de reconocer que la ley de desmanicomialización tiene fallas y debería ser revisada? Y yo creo que habiendo un antecedente, sí, debería ser revisada para casos como estos, porque hay varios sujetos con estas características en Bolsón, y en todo el país, y en Viedma pasa, y pasa en Roca, en un montón de lugares. Lo que creo que el castigo para este tipo de sujetos, al no tener conciencia de que están dentro de una cárcel, no funciona. Es decir, no entienden de lo que es un régimen de reeducación. Usted nos decía el otro día que este tipo de casos no tiene cura. No tiene cura. Se los intenta más o menos readaptar, pero no se los puede dejar libremente sueltos. ¿Tiene que estar sedado, medicado de por vida para que no reitere? Y sí, hay veces que sí. Los violadores seriales no paran nunca. USAC, usted nos decía esto siguiendo con este hilo de razonamiento, ¿no? El hombre va a ir preso porque ya lo declararon imputable. Sí. Pero una vez que esté declarado culpable, que eso todavía no fue así, en el caso que lo declaren culpable, ¿va a poder cumplir su sentencia en la cárcel o debería estar en un hospital porque es un enfermo? Está buena esa pregunta, porque por ejemplo en el Moyano hay una parte dentro del nosocomio que es para delitos penales, entonces está protegido, pero está dentro de un nosocomio, no está con la población común. Imagínate que entra alguien a la población común con este flaco intentó violar o violó. ¿Entendés? ¿Sabés lo que es eso? Estar dentro del manicomio separados. Claro, porque la gente hace justicia por mano propia y él no está en... Claro, pero estable. Volvemos siempre a lo mismo. Después el Estado no tiene las herramientas para brindarle la seguridad necesaria. Sí, pero también se puede actuar a nivel judicial de oficio en estos casos, creo yo. Debe haber un ente que ante estas situaciones pueda decir, este tipo está suelto, dando vueltas, le pega a todo el mundo.
y no sé, creo que otro tipo de respuesta más allá de la mamá del acusado tiene que haber. ¿Qué le explicó el fiscal? ¿Pudo hablar con él? El fiscal me dice, a mí me dijo que eso de imputabilidad lo iba a declarar declarar él en función de una pericia, pero a mí siempre desde el hospital me dijeron que él estaba medicado y que actuó en función de sus impulsos, pero estando en tiempo y espacio, decía. ¿Quién no garantiza que este joven con esta problemática termine en un hospital común, quizás en el de Bariloche, con esta patología y siga actuando de esta manera? Porque a usted le dijeron que este era un caso aislado, que fue un solo caso, es lo que le explicaron en el hospital. Me explicaron que esa noche entró por la ventana que había quedado abierta, pero yo la noche anterior y varias noches lo había visto dormir en camillas. Eso lo pueden comprobar con el personal del hospital, si es una noche o si pasan todas las noches. ¿Qué le pareció las declaraciones de los responsables de salud mental de aquí del hospital? No puedo opinar porque entra en juego mi subjetividad. Pasó algo... Minimizando el hecho. No sé si minimizando, pero yo creo que... la mala praxis es cuando algo que se podía haber evitado no se hizo. Entonces, esto debería haberse prevenido, sí. Y no hubiese sucedido ni siquiera el año pasado. Gustavo, el consumo de estupefacientes, como lo reconoció la madre, ¿condiciona o acelera este tipo de conductas? No, porque lo que acá, el consumo, el alcoholismo o lo que sea, o el acto sexual sin control de pulsión, es un síntoma de una estructura de personalidad. La estructura de personalidad está fallada, está dañada psíquicamente. Es como tratar, como yo dije el otro día, en el hospital, alguien que tiene alcoholismo por alcohólico. No es alcohólico, tiene un trastorno de personalidad. Es decir, acá no hay que tomar, lo hizo por drogadicto. No lo hizo por drogadicto. Es una parte más de todos los síntomas que tiene. ¿Se entiende? Gustavo, muchas gracias. No, por favor, a usted. La palabra de Gustavo Usac, el